Chunga, bienvenidos un día más a vuestro canal. Porque te puesto, yo simplemente soy un figurante. Yo soy solamente el designio de vuestros deseos. ¡Ja! Y de paso, me dais dinero para vivir. ¿Digo qué? No, no, lo de los dineros es mentira. Vale, estamos en la mina, ¿vale? ¿Os acordáis? Esa mina que hicimos en el anterior episodio. Si sí, mi memoria no falla, y creo que me he olvidado algo. Creo que me he olvidado algo. No sé ni qué, pero sé que me he olvidado algo. Así que me voy a volver y ya me acordaré si me he olvidado algo o no. Ah, tengo que poner otra vez esto en fancy. ¡Ah! Es que si no se ve como el culo. Mis controles, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? En serio, me vais a tener que hacer repetir esto todas las veces. Ay, Dios mío. Minecraft, compórtese usted. Vale, pues como iba diciendo, estaba en la mina y me voy a volver a base porque no sé si alimentar los animales y vamos a ver cómo van. Más o menos quiero hacer un ligero tour, ¿vale? Un ligero pequeñito tour, un tour por lo que es nuestra base, ¿vale? Tampoco es que sea una maravilla de tour, pero es mi tour, ¿vale? O sea, me vale. Así que vamos para allá. Tenemos que mejorar también este camino, pero sobre todo quiero centrarme un poco en la mina porque necesitaré una buena cantidad de diamantes. Pues no me informe de cosas que ya conozco. ¡Pesado! Dios mío. De hecho, quiero ver una cosa. ¿Recetas? Sí, están todas las recetas. ¿Por qué me lo recuerdas? ¿Por qué? ¿Por qué juego? ¿Por qué me lo recuerdas? ¿Por qué me haces cambiar de controles? ¿Por qué? ¿Por qué me odias? En fin. No he hecho nada, ¿vale? No he hecho nada para que me hola, ni... Tú sí que eres una L, tú eres una L, tú, L, L. Pero, en serio, me venís al chat a insultar. O sea, esto es bullying, ¿vale? Y encima, poniendo Pepe, muy mal, ¿eh? Chu, no esperaba eso de ti. Por cierto, bienvenido al directo, ambos. Bueno, seguramente ahora me van a querer asustar con el follow, verás. Cabronazos. Ah, en fin, pues como iba diciendo, vamos a volver entonces a la base. Creo que me he dejado. Sé que. ¿Sabes? Tengo esa sensación de que algo se me olvida. Esa maldita sensación. Y es molesto, porque eso de tener esa sensación de que algo se te olvida y digas, a lo mejor no se me está olvidando, pues eso. Es complicado. En fin, lo que vamos a hacer, en todo caso, es recoger aquí. Madre mía, la caña de azúcar en este mod pack. Este texture pack es extraño, ¿vale? Es más raro. En fin. Sois malvados, o sea. Queréis reventarme los oídos. Malas personas. Estoy entre dos cosas, ¿vale? Entre sacrificar a las vacas a los dioses antiguos y conseguir todo su cuero. Ah, por cierto, la música, cojones. Siempre me olvido de poner música. Ay, no, esta no. Esta no. Esta. Primero esta. Ay, que para eso está. Como iba diciendo, está un poco alto, ¿no? ¡Hala! No ha funcionado esta vez. Ay, al 1. O sea, más bajo no lo puedo tener. Como iba diciendo, no salen los follows. ¿What? ¿Cómo que no salen los follows? Deberían salir. Juraría que deberían salir. A lo mejor es por el llamado delay. Es posible. Porque me acabo de pegar un susto, así que. Sí. Ani, seguramente, sí, ya salía. Gracias por el follow. En fin, ¿por dónde iba yo? Ya me hacéis perderme. Ah, sí, alimentar a las vacas para sacrificarse a los dioses mayores. ¿Qué coño hace? Joder, qué pedazo espada. ¿Qué coño hace eso ahí? Voy a dejar que esté ahí. Le voy a dejar vivir. Voy a, voy a darle el beneplácito de vivir. Hola, Cheche, bienvenido al directo. Ah, Cheche Vini. Estoy decepcionado, Cheche Vini. Gracias por el follow, Cheche. Esta vez no me has asustado. Esta vez no. Esta vez. A ver, entonces, solo tengo 10 de trigo, debería tener más. ¿Por qué hay aquí una vaca? Ven aquí. Ver un momento, espérate con mi mechero. Espérate. Vale. Te mueras, vale. Vale, vaca. Gracias.
esto lo puse mal. Qué raro. Debería haber. Viniste por Annie, claro. Es al que quieres, es a Annie. Hola Paloma, bienvenida al directo. Pues si hablas, seguramente podré saludarte. Ay. Me cago en el auto-jump. ¿A quién se le ocurriría poner el auto-jump de principio? Es decir, vamos a ver. O sea, yo no tengo el retraso como para no saber saltar. ¿Por qué cojones me lo tienes que tener puesto desde el principio? Demonios. ¿Lo dijiste? Ah, sí, cierto. Joder, estoy ciego. En la droga, digo, ¿qué? Patatas. Vamos a ver cómo va el tema de los pollos, que creo que debería haber alguno, ¿no? Crecido, vamos a verlo. No, todavía no han crecido, joder. Vaya mierda de pollos. No sé qué, todavía nada. Seguro que habrá huevos por aquí, seguro. Yo no soy malvado, ¿vale? Es solamente la sociedad que no me entiende. Y ese cerdo. Toma, una patata. Toma, una patata. Ahí, ahí. Comer, comer patatas, comer. No, a las ovejas no le voy a dar. Es una cuestión de discriminación. Dios, dejar de empujar. Por el amor del cielo. Pero, a ver. Esto. ¡Ah! ¡Help! Vale, ya. Dios mío, esto parece una manifestación. Mira, todos me persiguen. Vienen a por mí. Voy a dejar que estas también se disfruten. Y ala. Me sobra una. ¿Quién quiere uno de trigo? ¿Quién quiere uno de trigo? ¿Tú quieres uno de trigo? No. ¿Tú quieres uno de trigo? No. ¿Tú quieres uno de trigo? Sí, ese sí. Ya está. ¿Has salido cerca de alguna fortaleza? Sí, hay una. Justo a la salida del Nether. Es entrar y ahí hay una fortaleza. De hecho, ya tenemos barritas de Blaze y Nether Ward por ahí plantado, creo. Si no la he plantado, poco me queda. Es que aquí está el Nether Ward. Aquí. Nether Ward. Creo que es más feo que su padre, pero. De hecho, voy a plantar un momento. ¿Qué demonios? ¿Dónde coño tengo yo la Soul Sand? ¿Me he traído Soul Sand? No, esto es Netherrack. No, es un granito. Netherbrick. Soul Sand, sí. Voy a plantar un momento porque si no luego se me olvida. Patatas, 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 patatas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Creo que a lo mejor en madera lo que me falta. No, tampoco. Pues hay algo que. Algo me falta. ¿A qué minuto es el primer borde? Vamos a preguntar a la vaca. Vamos a preguntar a la vaca. Esa de ahí, esa que se ha escapado. Por alguna razón se me están escapando todas las vacas. Vamos a preguntarle. Tú. No, no huyas, Sabe el secreto y huye de mí. A qué minuto. Escucha, escucha. Escucha. Ah, no, pero mírame. No me ignores. Se viene pregunta. Tú, no me metas el hocico, no. Vale. ¿A qué minuto es el primer borde? ¿Tú lo sabes? ¿Y qué es esto? ¿Lo dices? ¿No? Dice que no lo sabe, ¿eh? Ella no lo sabe. Así que seguiremos informando hasta que avisen. La vaca todavía no lo sabe. Ah, mira, los huevos, tú. Huevo, los huevos. Ahí. Eso solo en privado, ¿vale? O sea, eso de meter los hocicos solo en privado. En público no. Joder, mira que difícil meter los huevos aquí dentro. Joder. Todavía más referencias. En fin. Vale, pues ya están los animales alimentados. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para unas 30 vacas aprox.
No me da todavía. No me da todavía para el libro. Pues entonces vamos a encantar a nivel 1. Madera, que permite tener por aquí madera. Palos, estoy buscando palos. Algún día ordenaré estos cofres, lo prometo. Algún día. Ah, no, esto no es madera, esto es madera. Mira que me gusta a mí reciclar la madera, ¿vale? Más odio que amor, madre mía. Estoy dando amor varonil, ¿vale? Yo no estoy ahí para criticarlo. Sí, hombre, yo mismo. Ahora es que me da igual, pero ya vale con eso. Es que hay un problema. Porque sí quiero que las vacas me den cuero, ¿vale? ¿Por qué no? ¿Por qué no vivir en el desierto? Pregunto, Chechi, ¿por qué no? No, la razón es porque voy a hacer aquí una especie de poblado del desierto. Como si fuera una especie de campamento nómada, mezcla poblado, mezcla varias cosas. Por eso quiero vivir en el desierto. Vale, pues como aquí no hay nada, seguro que me estoy olvidando algo, si es que lo voy a venir. Y luego voy a tener que volver otra vez. Ah, oh, mira, un dato. Objetivo, conseguir diamantes. Ese es mi objetivo. A ver si consigo unos cuantos diamanticos. No, más que diamantes es conseguir hierro, creo. No me acuerdo. Ahora mismo no me acuerdo por qué voy a minar. Ah, sí, porque me da la gana. Digo, ¿qué? Y también hay que mejorar este camino ahora. Más feo que dice, por Dios. Sí, claro. Para eso tendría que tener PayPal. Depende a lo que te refieras con Pro Survival. Sí, va a hacer eso. Ahora me voy a poner a hacer una granja de hierro, espera. Está mitad explorada. Todavía no está explorada del todo. He visto por ahí que se puede hacer una doble granja de arañas, que podríamos hacer. Creo que hay un método, pero es que creo que creo que en la fortaleza del Nether también había una posibilidad de hacer doble spawn de blazes, creo. Bueno, algo no, creo que era doble mesa, creo que era algo así, no me acuerdo. Creo que era bastante grande la mesa, pues sí. Pues venga, vamos a picar un ratito. Qué hace tiempo no pico. El problema es que tengo que esperar a que las vacas vayan creciendo. Es lo malo. Así que veremos. Es posible que cuando gastemos estos picos nos vayamos a explorar. Creo que va a ser mejor. Ah, sí, mira, aquí hay una granja de zombies. Un spawn de zombies. Ya no me acordaba de ello. Ay, eso de que no tener la F. Un collazo. Minar. Me siento como en Willandia. Minar. Sí, llevo antorcha, sí. Llevo escalera, llevo antorcha, llevo todo. Ah, claro que con la antorcha. Va, da igual entonces. Mira, si no tengo que poner antorchas. Mejor. Esto. Espérate un minuto. Voy a hacer un pequeño cálculo. A ver, estamos en las 70 y tantos. Vale. Se mueve la X. Muy bien. Es decir, que ¿dónde tendría que hacer la siguiente sala? 17 más 100. 117.
117, exacto. O sea, sé que aquí serían. Vale, ¿con qué puedo marcar yo? Que ahí empiezas ahora. Oh, mira, lápiz. Eso me gusta. Vale, voy a marcarlo con Cobel. No, espera, Cobel, no. Cobel, ya me dirás. Como yo no suelo usar mucho la madera para esto, mira. Marco aquí principio. Y ahí es donde tendré que hacer una sala cuando tenga herramientas decentes. Sí, hay que entrar, hay que entrar. Vamos a ver, ¿qué mérito tiene en un mundo survival meterse aquí rey, cheche, por Dios? Dios mío, Ani, no me habrás hecho ese chiste, ¿verdad? No lo has hecho. Pues ya me carga un pico. Pues aguanta un poco. Espérate, había por aquí de esto, creo. Aquí hay algo. Qué oscuro. Estaba más oscuro que un sobaco con grillo. Son 20 diamanticos, pues te tuviste que pasar bastante tiempo, ¿eh? Ya está el tiempo, se me hizo. Momento. Cago en. Tengo que permitir ese mensaje. Permitido. Aquí. La buena pala. No, espera, ¿por qué de coño tengo la pala en el? Vale. Mejor. En 5 no, siempre en el 4. Y ahí en el. La pala, el QB. Hostiarra, joder. Ya ni me doy cuenta cuando estira y cuando no. Ah, por cierto, ahora que hemos pasado 100 bloques. ¿Será eso? ¿O será que no tiene breaking también? O sea, por eso. En la 2.17 hay que poner otra marca. No se me olvide. Hay lava, estoy oyendo lava. Espérate. Sí, ¿no? Lava. Y un esqueleto. Así está bien. Hay un esqueleto en esta dirección. De hecho, no he ido bastante cerca, así que. Bien recto, mejor. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Viene la familia? ¿Eh? Vale. Le querré ir de la otra pantalla, no falla. Vale, vamos a echar un vistazo a esta cueva en un momento. Pero mira, aquí hay un poco de buen hierro. Claramente, o sea, ¿cómo no lo has descubierto ya? No es que tenga oído ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente es eso. Que lo piquea recto y todo. ¿Tú también tienes una 730? ¿Casualidad? ¿Casualidad?
Vale, y ahora sí. La verdad es que esta gráfica es muy buena, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser un poco chufla, pero no, me siento buena. Vamos a la memoria. Tengo que meterle 3 gigas, 4 gigas más. Y ya estaría más que fino. Ya será una persona feliz y contenta. A ver, vale, esa zona está limpia. Ha sido un poco de suerte. Eso es oro, ¿no? No, es hierro. Un traje de dos puñeteros. Vale. Dame. ¡Pum! ¡Ah! Pero deja de pegarte a ti mismo. Pero no lo molesto. Ya está. He mirado. Un musicote. Ya me diréis si se oye bien la música, si se oye muy baja, mi alta. Yo lo oigo normal. Así que... sí, como información. Yo lo oigo normal. Ese esqueleto era muy L, claramente. Se pegaba a sí mismo. En resto no me puedo quejar, ya empiezo a tener demasiado. Pero conociendo las cosas que quiero hacer, demasiado nunca es suficiente. Vale, y vale. Más hierro. Con el escudo es muy fácil ocuparte de dos esqueletos. A mí no me parecen extremadamente difíciles. A no ser obviamente que no te hagas escudo. Entonces sí. ¿De algún escudo? Es super easy. El escudo está muy cheto. Está muy cheto. O sea, es capaz de reflectar tanto daño cuerpo a cuerpo como daño a distancia. Pociones no, pero lo que es eso es muy fácil de reflejar el daño. Y todo por el módico precio de uno de hierro. Pues sí, era oro, sí. ¿Pone negra el escudo? ¿Cómo que te pone negra? Creo que es un chiste del LOL. Espérate, que lo voy a intentar pillar. Ah, mira, diamante. Ahora la pregunta es, ¿pico el diamante? ¿O lo dejo ahí hasta que tenga fortuna? Eso sí que es una buena pregunta. ¿Por qué no te gusta? A ver, ¿por qué no te gusta el escudo? ¿Qué es lo malo que tiene ese escudo para ti? Vamos a intentar... sí, no, vamos a dejar por ahora ahí ese diamante y vamos a volver. Voy a intentar a ver si tengo suerte y que me salga algún tipo de fortuna. Sat. Por eso no hay que hacerle caso a Chachi. Pero sí, creo que sería una buena opción. Si me sale sin touch. Entonces será mejor, ¿no? Si tengo fortuna en una mina de 10, mejor aún. En fin, pues eso que vamos a hacer. En cuanto deje de picar carbón como un descosido.
Ah, en mi casa en torcha, ¿verdad? Vale, pues eso se soluciona en un momento. Vamos a ir iluminando por aquí, de vuelta. Espérate, aquí. No me gusta tener agujeros en las paredes. Aunque da igual, pero... No, de hecho da igual, qué cojones. Tontería. Si luego todas las paredes van a ser picadas. Ahora que lo pienso. O sea, al final va a sobrevivir un pico. Ajá. Pues vamos a ver si podemos obtener al menos 45 de cuero, sería la cantidad idónea. Y si no, nos vamos a explorar. Ya vuelve, entonces ya han vuelto. Más que nada por eso, necesito cuero. Cuero, o si encontramos un poblado y le pillo los negros, mejor que mejor, pero sobre todo eso, cuero. Necesito, ante todo, ya no solo el tema de la fortuna, sino el looting. Quiero ver si puedo desbloquear el End ya de una santa vez. Más que nada por dos razones. Una, porque necesito que leer más libros. Claro, si tengo looting, es porque ya tengo los libros. Entonces ya no necesito más. Entonces no hacen falta. Muy cierto. Esto no he dicho nada. Sí, sí, sí. Va a ser eso. No he dicho nada. Esa oveja está mirando al infinito. Ahora mismo debatiendo consigo misma. Hola ArcaPlay, bienvenido al directo. Aquí, me voy a comer este cliente simplemente porque está solitario y necesita vivir y dormir. ¿Por qué se escapan las malditas vacas? Mira, un zombie. Es un zombie, es un husky. No podría decirte, no me conozco la diferencia. ¿Es un husk o es un zombie? O sea, ahora mismo ya estoy en la duda. Este es una camada de cuero, ¿verdad? O sea, esto no me ha dado ni a gracia, pero son peligrosos. Ay, tiene que haber vaciado aquí el inventario, yo también. Eso molesta. Vale, oro. La mitad por aquí, la mitad por ahí. ¡Hala! Servir. A ver, cuero, ¿cuánto tengo? Tengo 6 de cuero por aquí, tengo huesos. Flechas, escaleras, un poco de todo tengo. Aquí tengo un poco de lápiz y ahorita. Vale, ¿qué necesito? Lo primero que vamos a hacer es dar otra vez de alimentar las vacas. Como no han crecido mucho los cultivos, voy a tirar un poco de... Pues, que es el carbón, o sea, más que una piedra negra. También... Ay, ay, ay. Vamos a ver entonces, huesos. Tengo aquí huesos. Vale, tengo huesos por aquí. Y tengo huesos por aquí, vale, pues.
La mitad de la mitad a Bodmin. Ahí. Pero con esto llega. Esto en cuanto tal, meteré los suretacos. Trigo no me ha sobrado, ¿verdad? Me gasté todo. Ah, ¿tengo libros? No, son encantados. Pensaba por un momento que tenía libros, pensaba. Vale. Sí, y por alguna razón no ha dado la vuelta. Me cago en. A ver, repetir. Sí, ahí está. Ya está, ya no hay problema. La siguiente ya se repite. Ah, justamente se acabó. Esa era la última canción. Irónico. Bom, bien, entonces, venga. Vale. Sí, no me tengo que preocupar. El buen bombín no falla. Así lo que hacemos es dar de comer a, en este caso, las vacas. ¿Vale? Lo que hacemos es dar de comer las vacas. Y nos cargamos a las adultas. Y ya, con eso ya me quito de encima el remordimiento, ¿vale? Sobre todo eso, el remordimiento. Porque obviamente nadie va a querer matar. ¡Hostia! ¡Santa bendita! ¿Cuántas vacas hay aquí? Dios mío, este es el paraíso del McDonald's. A ver, más vacas. Vale, para evitar matar a las pequeñas, voy a usar el hacha mejor. Y a ver hasta dónde llegamos. Muere. No murió. Ahora sí muere. Esto es la hacha más fea. Dos, tres, puedes estar quieta por un momento. ¡Dios, Elaine! No, McNuggets está allí. Está allí. Mejor saltando, ¿no? Fue con críticos. Al menos me la cargo con golpe. Ahora, vamos a matar todas las vacas delante de sus padres, ¿vale? Estoy traumatizado de por vida y me voy. Hasta luego. Muy buenas. Tío de cuero, vaya mierda de evangelio de drop, ¿vale? Son 16 libros, me da para 1, 2, 3, 4, 5 librerías. Es mucho. La verdad es que sí, me gusta un montón cómo tienen hechas las vacas este texture pack. Molan. Palito. Tan. ¿Y dónde está mi caña de azúcar? Aquí hay un montón. Aquí recogemos otra poca. Y creo que con esto tendremos suficiente, ¿no? Más esto. Más esto. Más, nada más. Luego no hay más. No. Podremos hacer un total de... ¿Cuántos libros? 16 libros, vale. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 libros. Por aquí. Vale. Ahora, madera. Que empezar a cortar madera, me da a mí. Sí, la llevo encima, pero no es suficiente. Pues nada, aquí cortando madera. Ajá.
Qué divertido es cortar madera cuando todo está lleno de hojas. Y hay que hacer adivinación de dónde demonios está el puto árbol. La verdad es que sí. Ay. Vale. Espérate, no. Ah, vale, es por aquí. Me pierdo yo mismo, ¿sabes? En este bosque de árboles. Por Dios. El musicote. Vale, creo que este es el... Sí, esta es la última de árboles. Esta es la última hilera. Bueno, estos son un stack de madera aproximadamente. Está aquí 16, creo. Ahí ahora solo falta replantar. Ahora le pegamos un buen encantamiento a... En este caso este... Esta espada que vamos a hacer. Ya no sé hablar. Ahí. Vale, dos más por aquí. Madre mía, manzana, ya está. Confirmamos Apple Raid. Ahí. Creo que seré capaz de salir de este laberinto. Sí. Sí. Creo que sí. Un par más. Es curioso que esto de que las hojas estén como más salvajes esté hecho por texture pack y no por mod, porque sí que sé a ciencia cierta que hay un mod que añade mejor sistema de hierbas, pero es curioso que el texture pack lo haga directamente sin necesidad de agente secundario ni nada por el estilo, simplemente con Minecraft punto. Hola, está bien. Y con esto, 5 librerías, mira, he calculado bien. Vale. Vale, aquí sería... Perfecto, me encanta cuando lo hago mal. Es justamente lo que deseo siempre, ¿vale? Hacerlo mal. Y... ahí, perfecto. ¿Cuánto es? Smite, qué útil. O si no, knockback, ¿sabes? Incluso mejor. Vale, en todo caso, tengo aquí hierro para parar dos trenes. O debería. A no ser que me lo haya inventado. Y podría hacer otro piquito de hierro. Y el que podría sacar de él. Unbreaking 2, eficiencia 2, una eficiencia 2, bueno. Nivel 10, creo que a nivel 10 no me daría... mucho tema, me da a mí. Eficiente entonces. Pasando. Y en espada. No puedo quitarle. Pues darles y ya está. Nos vamos a ir a buscar. Nos vamos a ir a explorar, ¿sabéis? Visto lo visto como va el temario, lo mejor que podemos hacer es irnos a explorar y fuera. Vale, debería quedar por aquí más comida. Hecha. Porque yo la he guardado, porque tengo mucho retraso. Ah, no, pero me voy a llevar esto. Y me voy a llevar esto. Pues si vemos algún caballo por el camino. No, ¿verdad? No tengo nada hecho. Me refiero a que no está en el otro, claro. No. No, vale. Un poco de disappointing, diría yo. ¿Me llevo un stack de madera o me llevo...? Qué va, solo estoy de madera, creo que necesito mucha más. Quizá para un barco, como mucho, pero bueno. In situ puedo... hacerme lo que necesite. Vale, ¿qué estaba buscando yo? Papeo... Pues lo cojo de aquí, ya está. Vamos a echar un vistazo aquí. Nada todavía. Aunque enseña los joyos, vale.
Qué raro, ¿no? Porque todavía no ha salido un pollo, creo que va a ser eso. Un poco disappointing. Lo he dicho bien, un poco decepcionante, demonios. Déjenme con mi jerga. Déjenme con mi jerga. Vale, pues entonces ya no hay más que hacer aquí. ¿Hacia dónde vamos a explorar? Elegir un camino. Norte, sur, este u oeste. ¿Hacia dónde voy? Hacia el norte, donde está el tema de la mina y demás. Creo, ¿no? No, sur. Está hacia el sur. Mira, justo al contrario. Hacia el sur está la mina. Así que hacia ese lado ya tenemos medio explorado, pero quién sabe. En teoría, lo que me interesa es encontrar poblado o mucha vaca. Como esa que hay allí, ¿por qué demonios? ¿Cómo hacen todas las vacas para escaparse? Espérate, aquí han crecido algunas. ¿Cómo hacen todas las malditas vacas para escaparse? ¿Saltan la valla o qué? Estas no son mexicanas, ¿eh? Porque se saltan el muro. Bueno. Bueno. Venga, muérete. Hala, ya está, me lo quito encima. ¿Cómo voy diciendo? Pues entonces nos vamos a ir hacia el sur o norte. Sobre todo, porque creo que hacia el oeste o similar no rentaría, creo yo. Vale, esto ya empieza a ser un poco ya cachondeo. ¿Por qué cojones hay aquí otra vaca? Alguien me las está spawneando, seguro. Y dirás, ¿quién? Si estás en single player, da igual. Alguien me las está spawneando. Esto no es normal. Estoy vigilando a las vacas. No se escapéis del corral. Otra vez. Vamos a ir para esa dirección, entonces. No, espera, para allá cabía. No, para allá no hemos explorado nada, ¿verdad? Así que venga, pues ya está. Confirmamos. Confirmamos que confirmamos, confirmamos. Hay que acordarse que las coordenadas son 105, 72, menos 272. Si ya las tengo marcadas, y ahora. Allí hay una sabana. Una sabana. Vaya. Un bioma que no existe en otros lugares. Y de paso voy a hacer matanza de cualquier bicho viviente que vea. Menos llamas. De hecho, es posible que vayamos a explorar un poco esa zona. Hola. Tú no eres un... Tú no eres una llama. Venga. Voy a acertar hoy. Gracias. O sea, ¿cómo puedo ser tan ciego para no darme cuenta que la más comida tengo en la mano secundaria? No, no te extrañe. No preguntes cómo, pero seguro que lo ha hecho. El conejo se escapa. En sabanas también puede haber poblado, así que merece la pena. Y en taiga, creo que ya, últimamente ya. Madre mía, los lagazos, ¿no? Joder. Bueno. Por favor, PC, compórtese. Pasa, ¿cuánto tengo de...? Voy a bajarlo un poco. Me está quejando ahora esto. O sea, me va a 100 FPS y de repente a 30. Dios mío. ¿Otro más? A este no me ha tocado. Me ha dropeado sus balas, ¿sabes? Pues me ha dropeado su pala. Venga, ya. Suficientes ovejas por hoy. Aunque la lana es útil, pero bueno. Ah, por la cantidad de árboles, supongo.
Pues parece que esta sabana no va a ser muy grande. Joder, demasiados filetes ahí en esta zona, eh. Voy a dejarlas vivir porque me caen bien. Y porque tendría demasiada comida y esto ya sería un cachondeo. Quiero una bella. Bueno. A ver. Vamos a ver algunas cositas. A ver. Eso está bien. Está bien. No sé. Me pega tan lagazos. Ah, mira, un templo. ¡Go, mío! Te voy a tirar cositas de aquí. Esto no me interesa, tampoco. Y caballo todavía no he visto ni uno, así que. Ah, ¿qué más? Se le acaba de abrir. Cógele, ¿eh? Curiosa la forma de tener el bloque. No, no, no. Sí, apenas lo he tenido tiempo. ¿Me la juego? Bah, ¿qué puedo salir mal, verdad? Que me meta la hostia. Ah, tengo tantas chicas que no vela. Ay. Vale, coger todo esto. Dios mío. Por derecho propio. Best water drop ever, ¿vale? Nadie ha visto nada. Muchas cosas. Y más cosas. Y ya me lleno de mierda. Joder, pero ¿por qué tengo tantos sandals aquí? Que son los libros Fire Aspect Infinity. Por eso Infinity. Te llaman menos Anders, ¿sabes? Pues adiós. Sinceramente, adiós. Pues para arriba. Ahí, perfecto. Y ahí. Que me gusta dejar las cosas tal y como están. Es una ceremonia. Vale, hemos venido por ahí arriba, ¿no? Por defender. Es una ceremonia que tengo. Me gusta dejar las cosas tal y como las he encontrado. Aunque sea más difícil, da igual. Hola, explorado. A ver, no tengo espacio para nada. Algo tendré que tirar por el camino. Bueno, voy a venir. A lo mejor me encuentro un caballo pronto, porque así le pongo el saddle y le pongo tal. Y ya no me tengo que preocupar. ¡Mar! Bonito mar. Bonito, bonito, vale. Vamos a echar un vistazo desde una zona más cercana. A ver si encuentro algo interesante. Porque como salga, voy a estar feliz y contento. A ver si hay un templo marino por esta zona. A ver si, con un suerte. Raja, raja, mira. Raja, raja. Cuando estoy pensando, siempre lo hago. Es lo que tiene, soy viejo. Tengo barba. No, no hay nada. A ver, mejor así. No, no hay nada. No hay nada. De hecho, incluso
Lo que podría hacer es ir cogiendo caña de azúcar. Aunque tenga planta en casa, a lo mejor no tengo suficiente. Que eso es probable, posible y seguramente me dé mucho problema. Así que así, mejor que mejor. Está anocheciendo. Qué miedo. Perfecto. Me encanta el video de noche de este test de paz. Me encanta. Uy, va. Se me ha movido el ratón solo. Está poseído. A ver si con un poco de suerte puedo morder a este mal. Y voy por otro lado. Miren, paso chumizado por aquí. Aquí hay más visión. Lo bueno es que el suelo, el agua. El agua se ve bastante clara. Lo que me permite localizar un templo fácilmente. En el caso de que encontrara uno. Pero como no encuentro ninguno, ¿ja? Es una bruja. Voy a pegarle un saludo a la bruja. Hola. Gracias. Gracias por el veneno. Que te aprecio. Eso. No, eso es un montón de calamares. Me encanta el veneno en estas versiones. Más que me encanta el veneno, es me encanta la saturación. Porque te comes un flete y dices, ah, mira, estoy envenenado. No mucho que me importa. Mira, mira. Y soy capaz de llegar a la costa. Bien. Creo que es por los gráficos en fancy. Me pegan esos palones. Demasiadas hojas. Es posible. Hola, araña. Adiós, araña. Espera tú, que me pones al hilo. A ver. Gracias. Hasta luego. Muy bien. Tengo el dinero por esta que habla, o sea, tengo 13. Ah, esto es una zona muy pequeña. De mar. Mira, un esqueleto. Bueno, te he visto, puto. Me va a reventar. Hola. Vaya. Creo que aquí ha habido un pequeño problema técnico con la arena. Dios santo. Estaba mal del estómago ese creeper, eh. Madre del amor hermosa, la que me ha liado. Bueno, al menos ya sí gasto la vida que tenía antes. Hombre, no pensaba gastarlo en esto, pero... ¿qué remedio? Ahí. ¡Más vacas! ¡Vacas! Hola, zombie. Es en medio. Media. Sí, va a ser que no. Esto sí, no. No, no pienso coger tinta, me niego. Aquí, vaca. Dame tu carne. Y tu cuero. Y tu todo. No, estoy guardando. ¿Qué tiro? Pólvora no, huesos no. Bajo la araña. Y la... eso. La eso, la lana gris. Espérate, que he visto otra vaca, ven aquí. Vamos a escapar. Maldita. Oh,
Parece que el mar aquí ya acaba, así que perfecto. O sea, como se ponía, iba... Joder, tengo un feeling de ser las dos manos, ¿sabes? O sea, como a dos manos, ahí... Ah, por ahí había más, pero por aquí también hay otra llanura. Así que si tengo que votar por una llanura, voto por esta. No por la otra. Es mucho más amplia. Y allí hay un desierto, creo. Es un desierto... Sí, creo que sí. O playa, no sé si es desierto o playa. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hay ahí? ¡Oye! ¡Por mira! ¡Au, mi culo! ¡Au, mi oreja! Vale. ¡No! ¿Cuántos zombies hay aquí? La convención de zombies. ¡Ah! Me quedo sin botas. ¡Ah! ¡Que me violan! ¡Y no me gusta! Dios. Puta esqueleto. Hablando de violaciones, creo que se la pasa peor que yo. Ah, espérate, mira, tengo que hacerme unas botas en un momento. Bonita sea, hay que tener que hacerme botas. Vale. ¿Y qué más puedo...? Joder, ¿tengo que quitar esto? Dejo la mesa. Ah, dejo la mesa. No molestará a nadie. Más que nada porque es que tengo el inventario hecho. Mira, ¿sabes qué tengo? Adiós a la arena. A través de arena. Paso. ¡Oh, caballos! Vamos a tomar uno. Vale, fuera. Ahora te estoy mirando a ver si hay por ahí. Por ahí veo pollos. Por ahí he visto genetos. ¿Esa es una vaca? No, es un trozo de tierra. No preguntes. Venga, vale, vamos a intentar tomar un caballo. Me estás ignorando. Pero. ¿Ya? ¿Cómo que no? ¡Sí! ¡Bien! Tengo un caballo. A ver qué tal eres. Eso suena muy... Joder, no eres más lento, ¿verdad? No podía ser más lento. Dios santo, mi caballo más lento. Un momento. No, eres cuero. O sea, primero gana su confianza y luego te lo cargas. ¡Tú no! ¿Te da una zanahoria? No. Creo que no teníamos, pero no me interesa. ¿Dónde están mis clientes que había aquí? ¿Te los has comido? No. Vamos a ver este caballo, a ver qué tal es. Creo que sea más rápido que el otro. ¡Oye! Compórtate. Compórtate. Gracias. ¿A qué tal eres? Me vale, me gusta. Esto me gusta más. Vale, ahora quiero mi zanahoria. ¿Dónde está mi zanahoria que he tirado antes? No sé dónde he dejado la zanahoria. Y eso ha sonado muy, muy sensual. ¡Oh! ¡Hay un negro! ¡La caza el negro! ¡La caza el negro! Espérate. Rápido, antes de que escape. ¡No! Caballo de los huevos, ¿quieres saltar bien? Vale, mira, ven, ven. Tira para allá. Tira, 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 tira. No me metas el hocico en la cara. Ahora. ¿Dónde está el negro? Ahí está el negro. Hay que matarlo. Hola, primero. Es que estos capullos están tocando las narices y me lo quitan encima. Bueno, ese no. Vale, necesito bloques. Tengo bloques, tengo madera. Me vale.
¿Dónde vas? Desgracia humana. Hola. Hola. ¿Me vienes a...? ¿Me vienes? Un momento. Amigo. Amigo. No me ignores. No me ignores. No me ignores. No me ignores. Te pego en el puño. No me ignores. No me ignores. Ahí, gracias. Eso ya me gusta más. ¡No! ¡Que me caigo un bujero! ¿Una maiza? ¿Es una maiza? ¡Eh! ¡Eh! ¿Esto qué es? Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Primero voy a ver dónde está el caballo. Primero el caballo. Pero esto tengo que explorarlo. He visto algo ahí abajo. Espérate. Lo que puedes conseguir. En realidad era por la madera, pero digo, no, 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 quiero ver lo que hay ahí abajo. Pero antes, pero la madera y el caballo. El caballo se me ha escapado. Caballo de los huevos, ¿dónde vas? Este caballo. Ven aquí. Ahí está el puto creeper. Ven aquí, ven, ven. No, tú no, espérate. No te vayas, ven. Ven, no, pero ven aquí. Ahí. Pártate, no. Te lo impido. Pero quiero dejar de... Ahora, ya está. Ya no molestas. Pesado. Ahora, ¿por dónde iba yo? Sí, eso, el agujero. ¿Qué coño hay aquí? Vale. A ver, antorchas. ¿Dónde están? Aquí. ¡Un fósil! Y un puto esqueleto ahí abajo. Disparando, claro. Tirando por culo. Fósil. Pero distante madera, ¿no? O sea, yo que tomo droga, espérate. Un fósil. Sí, he visto madera, ¿ves? Es una maniza y un fósil, LOL. A ver. Mola. Primer fósil que veo. Lo voy a llevar. Es un chingo de hueso, ¿eh? ¿Qué puedo tirar? No puedo tirar nada. La maiza no la voy a probar. O sea, no. Pero esto me gusta. Es conmigo entonces, ¿no? ¿Tiro los huesos o me quedo los bloques de hueso? Adiós huesos. Tú tienes más hueso, ¿vale? Con más polvo. ¡Ah! Coño, me ha pegado. Tú eres el puto esqueleto de antes, hombre. Míralo, ahí está. Pero... ¿Me dejas picar? ¿Me vas a dejar picar? ¡Ja, ja! ¡Buena! Pringao. El karma se la ha devuelto. Lo que el karma te da, el karma te quita. Estas estructuras de hueso, que ya lo voy explicando, solo aparecen en desiertos, ¿vale? Son estructuras que, de forma random, aparecen enterradas en los desiertos. Es la primera vez que veo una en... de esta forma, la verdad. No, me he tirado. Porque yo lo... Y porque me he equivocado de botón. Digo, porque yo no. Así que eso. Aparecen en los desiertos. Creo que son los desiertos. Es una estructura exclusiva solamente de desiertos.
No es que esté buscando desiertos por encontrar esta estructura, pero me dio esa suerte. En realidad estoy buscando otra estructura más interesante que esto, pero al menos los bloques de hueso me los llevo. Por cierto, estos bloques son crafteables, ¿vale? Se craftean con 9 de polvo, con 9 polvos. Aunque suene muy sucio y tal, pero sí. Se craftean con 9 de, con 9 de hueso. Y tiene esta forma. Muy similar, se pone muy similar a cómo son los logs. Esta parte de arriba, fijaos, que lo veáis. Para justo. ¿Veis? Se ponen como los blocks. Es decir, esta forma es como si fuera la parte de arriba un log. Bueno, bastante, la verdad. En este caso, en este texture pack es muy blanco, ¿eh? Es incluso más blanco que el cuarzo, para mi gusto. Así que a lo mejor le podemos dar algún uso. Paso de mirar la maíz alta. Aunque me gustaría encontrar una name tag. No digo que no. Pero no debería, porque yo me he venido aquí a buscar cuero. Pero es que me llama. Vamos a echar un vistacito rápido. ¿Qué demonios? Vistacito rápido, ¿eh? Madrita en mano. Tengo que tapar. De hecho, mejor arena en mano, aunque son solo bloques. Ya será mejor. Vale, ya lo he visto. Ahí. Por el agua. Prometo, puedo prometer y prometo que son exploración rapidita, ¿vale? Solamente a ver si hay vagonetas. Nada más. Pesado, 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 pesado. Pesado, 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 pesado. ¿Por qué no cambio esa espada? Porque es un pesado, pesado. Ala. Le echo un disrespect con mi antorcha. En la cara. Jaja, venga. Voy a dar otra vuelta. Gracias. Y disfruta de la comida, buen provecho. He dado otra vuelta, ¿no? Pero sí. ¡No! Ya empezamos. Fuera. Pesado, pesado. Pues no quería hacerlo otra vez lo mismo, porque no. Salía en la oscuridad. Vale, es una maniza muy pequeña, ¿no? No soy yo. Parece muy pequeña. A lo mejor estoy acostumbrado a maízas muy grandes. También puede ser. También puede ser, también puede ser. Ah, gracias por el follow, Café, y bienvenido al directo. Cafercito. Oh, bienvenida. Ahora ves, ahora dudo. Es bienvenido, es bienvenida. El buen parkour. ¿Es un esqueleto? ¿Es un esqueleto? Oiga, usted, ¿es un esqueleto? ¿Eres un esqueleto? ¿Eres un esqueleto? ¿Eres un esqueleto? ¿Eres un esqueleto? ¿Eres? ¿Lo eres? Vale. Creo que lo era. ¿Eres un esqueleto? ¿Eres un esqueleto? ¿Eres un esqueleto? No, eres un esqueleto. Fuera, fuera el agua, fuera, fuera. Pasó el agua ahí aquí, ¿no?
¿Altura? 31. Cerca de diamante. ¡Mierda! No tengo un bloque para cruzar esto. Pues no cruzo. ¡Ah! ¡Cuena araña! ¿No? Sí, ahí hay buena araña. ¡No! ¡Espera! ¡Hablemos! Vamos a ser civilizados, ven aquí. Ahora, me van a hacer gastar comida, madre que lo parió. ¡Au! 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 ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Hala! ¡Oh! ¡Hierro! Torcha gratis. Pan gratis. Reina gratis. Una neta gratis. Todo gratis. Mola. El pan se va a quedar ellos. El resto me lo llevo. Pues los raíles tampoco. ¿Tengo raíles? No. ¿Ves? ¿Ves? Ya soy feliz. Ya tengo una neta. Ya está. ¿Vamos de aquí ya o echo un vistacito más rapidito en un momento? Nah, hola, Geneto. ¡Au! Joder, le dices hola y mira cómo te lo devuelven. Espérate. Jaja. Estaba destinada a conseguir esa venta. ¿Dónde estás? Aquí. Hombre, si sale una manzana de bloques, incluso mejor, ¿sabes? Pero eso es poco probable. Ah, mira, otro. Casi. Eso sí que ha sido un casi. Ya no me interesan. Te odio. Te odio mucho, o sea. Pero te puedes. Pero ¿tú qué haces llamándote mi cofre? Vas a tener una muerte lenta y dolorosa, ¿vale? Vale, te vas a empotrar contra el suelo, pero. ¿Pero por qué me pasa a mí esto? O sea, ¿por qué los mobs me vacilan? ¿Qué tiro? Esto ya es castaño oscuro. Por Dios. Graba. Aquí. Yo creo que ya sí, ¿no? Dos cofres. Ya con dos cofres no creo que haya más. De hecho, sí, porque esto es toda la vuelta. Manhacks, ¿vale? Digo, digo, sí, es suerte. Es pura suerte, ¿vale? No hay nada que ver con hacks, no, no. Pura suerte. Yo sin bloque, en verdad. Pues tampoco había nada que ir por ahí. Hay más arañas por ahí, oyéndose. Eso no es bueno. Me fui a las flechas. Ahora, ¿por dónde venía yo? Para arriba, ¿no? Creo que sí. Hola. Jaja, mira, te has disparado. Venga, vente a pegarle, vente a pegarle. Ahí, 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 ahí. Dale fuerte, dale fuerte. Muerde, muerde. ¿Por qué la matas? ¿Por qué la matas? Madre mía, la violencia, ¿no? O sea, ¿por qué la matas? Pobre araña. Ella solo quería un poco de su amor. Aquí ya está. Pues nada, ya está explorado, vámonos. Espérate. ¿Alguien por ahí, no? Porque esto no está iluminado. O tampoco es que le esté eliminando todo, pero es raro. Esta zona es explorante, la verdad. Creo que sí. ¡Hola!
Puede morir, gracias. Mira, ves, esta zona ya me suena más. Vámonos. Es curioso, ¿eh? Lo que se dice, caer sin querer y acabar dentro de una mineshaft con fósiles. Mola. Y salgo con una nenta y una manzana de oro. Vale, ¿dónde demonios está el caballo? ¡Caballo! ¡Vámonos! Es capaz de saltar esto, ¿no? Capaz, ¿no? Sí, vale. Vale, a ver. Espérate, ¿para dónde es? Vaya. ¡Hala, adiós! ¡Uy! ¡Bien, aventuras! Eso es una... Ah, no. Un momento pensé en una jungla. Madre mía, mira, mira, mira qué caballeresco. Mujer. ¡Un negro! Y un montón de esqueletos, paso. Au. ¿Es eso una jungla? Es una jungla, lol. Bueno, pues, va a haber que hacer una foto de esa jungla. ¡Dios! Los lagazos. Vale, a esa jungla no puedo entrar con Fancy, olvídate. Aunque me ponga 20 mensajes, ¿sabes? Me da igual. Ah, mal, no puedo entrar con un caballo. Estamos locos. ¿Hay forma de cruzar este río sin tener que empujar un puto caballo? ¡Estás quieto! ¡Au! ¡Mis pantalones! Creo que me han quitado un trozo de armadura. Creo. Por ahí puedo barrear. ¿Es eso un...? No. Parecía, pero no. No es un templo. Ah, hay que entrar en esta jungla. A ver, a ver. Vale, casi. Vamos, vamos, caballo. Vamos. 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 Sí, vamos. Vamos, vamos. Ahí, bien. ¿Sabes qué te digo? Que me estás empezando a caer mal. Caballito, me estás empezando a caer mal. Gracias. Da igual, me sigue cayendo mal. ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que le pasa a los caballos que me caen mal, no? Tengo espacio. Vamos a salvarte, ¿eh? Vamos a salvar otro espacio. Dios, los lagazos. Esperen para acá. Venga, los 14 FPS, ¿no? Joder. Hace tiempo que no me iba mal en una jungla, ¿eh? Vamos a explorar en un momento. Aquí en esa dirección, ¿no? Sí. Mira, bro. Mira, melón en la jungla, ¿eh? ¿Quién lo diría? Ah, bueno, que ya no estaba ni para meterme con él. Graphics fancy, graphics fancy, graphics fancy. Yo puedo quitar el... Mira, voy a quitar el texture pack solamente para que no me venga con el fancy de análisis. Vamos a estar un poquito en default mientras pasamos la jungla. Es que el fancy ya me pone nervioso, ¿sabes? Un pequeño par de bajones, pero por lo demás va bien. Porque hay que decir que mi objetivo era buscar cuero. Y al final he estado encontrando más cosas que cuero. También voy a tener una jungla cerca de casa. O no, voy a jugar menos. 1000 bloques, apenas. Por aquí no, por aquí. Bueno, por aquí. Como para entrar un caballo, con un caballo a esta jungla, ¿sabes? El caballo le da algo.
Creo que vamos a tener que ir por mar, me da miedo. A no ser que siga la jungla por aquí. Y sigue, así que no hay que ir por mar. Bien. Pues tampoco hay mucha diferencia, ¿eh? Con Osin, tres turpas sigue dando ligeros lagazos. No tan graves, pero... La pena es que no estoy encontrando ningún templo de jungla. Vendría bien encontrar uno. Aunque ando sin espacio, pero aún así me gustaría encontrar uno. ¿Por qué no pedir? La última vez que pedí una manzana de oro, casi me da una de bloques, así que... ¿Por qué no? Casi me da una de bloques, así que... Por pedir que no quede. Es una oveja. Aunque yo lo que quiero son vacas, pero... Eso parece que no me lo van a dar hoy. Viene, viene, viene. Viene, viene, viene. Ah, pues sí, tarde día, no, necesito... Mejor. Iré mejor así, digo yo. Parece que estoy metido en un puto bioma tropical, ¿sabes? Con tantas islas y tanta jungla. Me metí en el Amazonas. Y no supe salir de él. No, estoy ya en mar, ya me olvidan. Vale, pues nada, me obligan. Vamos al crafteo. Y va un barco. Ahí. Está mi hacha. Aquí. Me hago un altar y vámonos. De hecho, ya podemos poner el texture pack. Tengo un problema. Ay, me acabo de romper los nudillos, ¿vale? De que el agua sea tan clara, es bastante fácil para ver lo que hay debajo. Ahora, vámonos de aventuras. Me por mal voy más rápido, sinceramente. Venga, venga, más uno si encontramos un puto templo. Pero no va a ocurrir. Si hay templos, tendría que haber en esa zona de ahí. Porque ya empieza a haber cordilleras hacia las profundidades. Necesitaría una zona muy... muy honda. Para encontrar un buen templo. En costas no se suelen encontrar. No suelen ser muy abruptas. O sea, suele ser. En este caso, bioma, estoy dándose en Deep Ocean, ¿vale? Tienen que ser. Zonas tan. Hondas como estas. Vamos a. En esa dirección. No, ¿verdad? Mira, allí hay una isla. Vamos a ver qué hay en esa isla. Voy a rodearlo un poco, por si acaso. Hay caña de azúcar.
Estamos en Deep Ocean, vale. Estas son islas de Deep Ocean, creo. Ah, no. Ah, no, Skullhan. Digo, tierra. ¿Veis? Aquí estas zonas sí que suele haber en los bordes Deep Ocean, porque estas zonas son muy abruptas. Son islas muy abruptas. Por ahora nada, ¿no? La verdad es que estoy buscando tierra más que un templo, pero si puedo hacer un 2 más 2, ya sabemos que 2 más 2 igual a 4. Sin solar. Make. 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 ¿Qué hora es, por cierto? 6:30. ¿Cuánto llevamos? ¿Una hora y cuarto de directo por ahí? Hora y media. Oh, se me ha hecho corto. Make. 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 Joder, vaya océano más grande, ¿no? Ah, hombre, lo bueno de estar explorando océanos es que me puedo encontrar en la isla de Micelia. Son muy ranas, ¿vale? Son súper ranas, pero yo qué sé. ¿Quién sabe? Visto cómo está yendo esta exploración, no me extrañaría que ocurriera. No, o sea, normal. Bueno, intento saber. Mech. Mech. Son todo islas. Lo que estamos encontrando. Momento, ¿qué me falta de armadura? El pantalón, sabía yo que el pantalón. Me encanta cogerme los pantalones. Ahora me craftaré algún pantalón, si me acuerdo. Mira, estamos en el océano, estamos acercándonos a costa. Esa zona tiene que ser tierra. Está ahí. Vamos a ir para allá. Pantano. Sí, un pantano. ¿Habéis visto cómo ha cambiado el color del agua? Mola, ha molado. El cambio del color del agua. Eso ya era. Es una estructura, digo yo. No, creo que es Clay, ¿verdad? Ah, es Clay. A ver, vale. Hacerme el pantalón un momento. Vale, vamos a montar. Hombre, no creo que sea tan difícil encontrar vacas, ¿no? Digo yo. Y caña en un pantano tiene que ver a borbotones. Aunque caña me da un poco igual, pero lo que es el cuero no. Es una aventura muy sad para encontrar eso, ¿eh? Mira, aquí hay vacas, al fin. No diría que encontraría vacas en 2K17. Ven aquí. ¡No! Bobina, ven aquí. Bobina, 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 ven aquí. Joder, ahora tengo que subir. Me cago en. A ver dónde está ahora la maldita vaca, verás.
Y aquí una vaca. ¿Dónde ha ido? Se ha escapado de su destino, maldita. He adaptado una estratagema para alejarme de ellas. Ah, no, está aquí. No te ha servido de nada, jaja. ¡Pum! ¿Cuánto me cuero? 10. Necesito... Son 10 librerías por 3, 30. Necesito 30 de cuero. O 20 libros. O 30 libros, creo. O 30 de cuero o 30 libros. O 21 libros y 9 de cuero. Es decir, si ahora he encontrado un poblado con librerías, me triunfo porque son 21 libros. Son 7 librerías por 3, 21. GG. Pero no, tengo que encontrar... Obviamente en estas zonas... ¿Cómo? Yo voy a buscar más grande. En estas zonas... no voy a encontrar poblado jamás en la vida, de la vida, de la vida, pero... Yo no sé. Nunca se sabe, ¿no? El destino es así de caprichoso. ¿Cómo vamos de memoria? Espera, gastos. Mira, hay vacas. ¡Paqui! También hay un puñetero esqueleto, ¿cómo no? ¡Ay! ¡Puta! Me voy, me voy, me voy. ¡Corre! ¡Por tu vida! Un bosque de Rufus Forest. ¡Au! ¡Cansino! ¡Ya! ¡Pum! Me he tirado. He huido de la vida. Vamos. Por aquí. Confiamos en nuestra suerte. ¡Una araña! ¡Corre por tu vida! Esto por ahí. Vale, mira las esquivadas que estoy haciendo, Estoy marcando las esquivadas. Por aquí no hay nada. Esto es... unas play muy pequeñas. Para que hubiera nada. ¿Están ingenios allí al fondo? A lo mejor encontramos una llama. Es verdad, bueno. Hostia, es verdad. Hay que mirar esa montaña ya mismo. Estad quietos, pesados. Os estoy ignorando. ¿No os dais cuenta? Me valéis verga. Y tú también. Hala, contento. ¿En qué dificultad lo tengo? En fin, tío. Sí, lo tengo bloqueado y todo. Un negro, espérate, que he visto un negro. Esto parar, ¿Cómo me tiréis? Panda cabrones. No creo que eso pueda hacer mucho, caballero. No. 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 Gracias por Enderpearl. Thank you. Hombre, por un Enderman sí que me da juego, ¿sabes? Pero... vamos a subir. Por aquí, por aquí. Por aquí. Y por aquí. ¡Vacas! ¡Vacas! Esto mejor que las llamas. ¡Vacas! Ven aquí, pedazo de montón de carne. Es que violento soy con las vacas. Sacan lo peor de mí, ven aquí. Te reviento.
Pero, el aim, por Dios, el aim. Vale, por aquí hay que echar un vistazo. Porque aquí suele haber. Puede ser una zona con bastantes vacas. Y hay otra. Por allá, por allá, por allá. ¿Cómo vamos? 22 de cuero. Va a hacer boom. ¡Dios! ¡Se ha cargado mi pechera! Pues no tengo hierro para hacerme otra. Aquí. Ven aquí, carne. Pues estoy casi sin armadura, a ver que lo miro, ¿eh? Sí, como info. Me están castigando fuerte la armadura, ¿eh? Me están dando una buena arma dura. Ahora. Fuera. Creo haber visto vacas hacia el otro lado, creo. Y ahí hay otros al fondo. Creo. Luego existo. Exacto. Y hay otro creeper de estos ninjas. Que te visto, putón. Putón. Esperamos un momento. Darme un segundito. Que voy a hacer aviso de que estamos en. Que todavía seguimos en directos. Qué explosivo. Me acabo de ver la explosión del creeper. Vale. Aún seguimos en directo en busca de cuero. Vamos allá. Nada, ya me han mandado un besito por Twitter de cómo seguimos en directo. La dinamis hace hora y media, creo. Por ahí, por ahí. Hola, Twitter. ¿Ha hecho bien? ¿Ha hecho? Ay, ay. Bien, Twitter, te has portado bien. Venga, vamos a seguir. Bajo, bajo murciano. ¡Acho! ¡Acho! ¡Acho, ando creeper, acho! ¡Ahí va! El cazador de las arenas. Y yo sin petos, me cago en. Tengo flechas. Vale. ¡Acho! ¡Me está dando con la flecha! ¡Acho! ¡Eso vale! Espérate, espérate, a lo mejor. ¡Acho! ¡Me ha explotado! ¡Acho! ¡Eres violento! ¡Acho! 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 ¡Muérete! ¡Acho! 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 Parezco más chino que. ¡Qué murciano, por cierto! ¡Botón de cuero! ¡Qué útil! Vale. Muere, 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 muere. Muerte un mes, muerte dos, muerte cinco. Y la vaca también. Vale, allí hay otra vaca. Aquí hay otra vaca. Y ¡pam! ¡Ay! ¡Susto me da! Gracias, Julian Green, por el follow. Algún día le bajaré el volumen a. A en este caso al. Al ABS, algún día. ¿Cuánto cuero llevo? 28. Más. Necesito un par más al menos. Y luego hay que volver, ¿sabes? Sin pechera. Qué bien. Y de noche. Genial. Y son 2000 bloques. Genial. Todo genial.
De hecho, podría volver por el camino de antes. Ah, más vacas. Pues la voy a matar antes de irme. Sé que ya es pura avaricia porque ya hemos pasado el número, pero... Joder. Están aquí, ¿sabes? Están aquí, están pastando y yo... Necesito mi dosis de carne. ¿Me flechas una pillada? No. Hola, ¿es usted full maya, verdad? ¿O es ahí? Todo es maya. Vale. ¡Ah! No. No. ¿Qué son los zombies, por Dios? Vale, vale, no, lo retiro. A ver, entonces. Tengo que tener alguna cosa que no necesite. No, todo lo necesito. Así que es como consigo flechas. A ver dónde me las meto. En el culo. A ver, un poco más de cuero. Es que no me pueden poner aquí una llanura llena de vacas porque me conozco. Me conozco y me da por querer matarlas a todas. ¿Y esta última? Y esa última también. Esa, de hecho, a esa le voy a hacer como un 180. Ahora, vámonos. Dejadme que mire un momento las coordenadas. A ver, que me metí en la foto. Así que tengo que mirar la foto. Minecraft. Screenshots. Esta es. Esa es la foto. Oh, vale, pues vista previa. Ah, cárgamela. La foto, digo. Pa' hoy, ¿eh? ¡Es pa' hoy! Madre mía, no será el más lento de su casa, ¿no? ¡Oh, Dios santo! ¡Venga! ¡Oh, Dios santo, Rocío! Espérate, que se me ha quedado pillado, me cago en... A ver ahora, screenshots... Ahora, Dios, tan difícil era. A ver, ¿hacia dónde es entonces? Menos 1236, 236, 62, 37. Ahí está el caballo. Nosotros estamos en la 4000. ¡Me cago en! Vaya, creo que estoy un poco lejos de él. Eso suena muy gay, Dani, por Dios. Suena muy gay. Hala, vuelta por el caballo. Mira cuántos carretos hay quemándose, creepers emboscándome. Yo soy un pechera, ¿vale? ¡Au! Gracias por recordarme que no tengo pechera. Dios. Es que no puedo evitarlo, ¿vale? Es una fuerza que no puedo controlar, la de matar vacas por cuero. Aunque tenga ya lo suficiente, da igual. De hecho, llevo carne como para una carnicería, ¿no? Está aquí pico. Casi dos. Mira el pollo que felices, bañándose. Pues tenemos que ir hasta la... 1236, tócate la nariz, 3000 bloques. Vale que la mitad va a ser mar, pero joder. Casi, sí, no, 3000 y pico, muy claro. Bueno, no 3000 y pico, pero sí más de 2000 bloques, eso seguro. Más luego, otros 700 o así, poco menos, hacia el norte. Y todo para pillar el caballo y luego volver a al poblado, que no es poblado todavía.
Filmar. Vale, vamos a hacer ahí la barca. Debería tener por ahí la mesa gracia, así que. Me la he cogido, ¿no? Yes. Ya estoy. Vámonos. Hombre, si puedo evitar en la jungla, que lo dudo. Pues mejor que mejor. Mierda, a ver si tenemos algún. Hombre, esta es la zona que. Sí, porque entré por ahí. Entré un poco más hacia el norte. De acuerdo. Sí, entré un poco más hacia el norte. Del pantano. De esta posición al menos. Y que a lo mejor tenemos suerte y encontramos algo molón. Como caballo, mira, ahí hay caballo. Pero por la gracia de los caballos no flotan en el agua, así que paso. O sea, este es el sitio más inútil para encontrar un caballo, ¿vale? Oh, ahora que lo pienso. Nah, no hace falta. Estaba pensando en si meter el caballo en la barca, habría un fallo. Puntaría. Hombre, a 700 metros más al norte. Bueno, más al sur. No he mirado si hay templo, así que a lo mejor que no nos suelta. Todavía tenemos esperanza de encontrar un templo. Todavía. Esto con las letras, ¿sabes? Sería un paseo. Sería un puto paseo. Sería volar por ahí, pim, pim, pim. Y ya está. Y ya estaría. ¿Va con cohetes? Easy. Pues nada, lo típico, aquí, por el mar. Viviendo la vida loca. No, la verdad es que... Sí se puede considerar el mar de Bankia como la cosa más coñazo del mundo, o sea, siempre es lo mismo. Imagínate que no tuviera el agua clara. ¡Bah! Peor. Porque al menos pueden mirar a ver si hay templos. Si el agua no estuviera clara, estaría mirando así. Al horizonte. Todo el rato, porque dices, ¿para qué voy a mirar? ¿Sabes? Quiero ver una mierda. Hombre, por suerte los templos, incluso aunque esté el agua, sin estar el agua clara, se ven bastante bien. De hecho, la cuestión es que estoy más atento porque no sé cómo se lo bloquean los templos. Así que cualquier cosa que me parezca estrafalaria, estoy vigilándola a ver si es o no es. Por ejemplo, eso, tu trompo correr. Ah, la jungla. Me cuenta la jungla. Sadness. Supuesto, esto ya está generado, así que en teoría no debería inventándola. Pulpo, barda. Pesado. Pesado. ¿Por qué no puedo coger la cabeza? Si no, te reviento. Te reviento. Ah. Jungla. Voy a intentar ir por otro lado, que no sea por dentro de la jungla, ¿vale? No, vamos a ir por otro lado, espérate. Uy, por el sur, vamos por el sur mejor. Voy a bordear un poco, en este caso la jungla. Vamos a ir por el sur. Vamos
Sismo, ¿sí? O es que es así. Por culpa del agua. No lo sé. Partíamos así. Pensé que los templos de jungla no son submarinos, así que es como, ok. Es confuso. Puta jungla, como te odio. Puta jungla, puta jungla. ¿Por aquí puedo entrar? ¡Ay, Dios, los lagazos! Vale, fuera, fuera, fuera el panty. No, por aquí no puedo. ¡Dios santo! ¿Qué coordenada está contando? 37, joder, sí que está lejos, ¿no? ¿Es 37 o la he calculado mal? Vale, sí, está bien. Es 37. Pues sí que me he ido al sur, ¿no? Joder. Pero muchísimo. Ah, en serio, ahora, maldito Steam. Segundo. Tienen esa energía. Más, más. Oh, es que me he ido al sur, ¿sí? O sea, al norte me refiero. No, espera, estoy yendo al norte. Entonces me he ido, sí, me he ido mucho al sur. Vale, caballo, tengo que estar ahí dentro. Te hemos dicho que es en el 1200, que hay que atravesar un poco la jungla y ya estaríamos. Un poco de suerte. No, aquí ya van a callar. Todavía me suena más. Entonces, por ahí. Pero este. Creo que es ahí. Está el caballo. Pillamos el caballo y ya volvemos. Pues como decía, es por tierra. Además, por suerte, con eso vamos a tardar poco. ¡Ah! ¿En serio? Más con espada, ¿sabes? O sea, ¿no? Seamos civilizados, ¿vale? Tú fuera. Tú fuera. Tú fuera. Tú fuera. ¡Dios santo! 5 corazones. ¡Hala! Y está un poco OP, ¿eh? Me han dicho. Te veo, caballo. Te veo, te veo, te veo. Y también veo al puto creeper. Que es un puto. Vale. Vámonos. ¡Vámonos, caballo! ¡A la aventura! ¡No, pero sube! ¡Pero! No estás haciendo las cosas épicas, caballo. ¡Buah! Vienen más. Venga, a ver si consigo que el bueno del caballo... ¡Eh! ¡La muralla parda! Caballo, vamos, empuja, empuja, empuja el caballo.
Ahí está, vámonos. Vámonos, vámonos. Esto es un templo. Está bien para aquí. Vaya, un momentito, ¿vale? Solo un minuto. Este caballo no lo he esperado, ¿no? Oh, sí. No recuerdo. Ah, claro que... Vamos a intentarlo. Una, dos, sí, abajo. ¡Oh! Ya está, entonces soy demasiado bueno en este juego. Quitamos todo esto. Un momentito. No. Ahí. Bueno, a ver. Esto es worth, ¿eh? Esto me lo llamo y por el diamante también. A ver, ¿qué tiro? El oro me lo quiero llevar, la arena me da igual. El oro me lo quiero llevar, obviamente. Otra manzana de oro. ¡Wow! Por un momento pensaba que era de bloques, ¿vale? Bueno, esto sí que me lo llevo. Libros sin touch, yes. ¿A cambio de qué? De los cofres. ¿Y esto a cambio de qué? De la carne esta. ¿Y el oro a cambio de qué? Oro. Llevo ahí vino. Vale, yo creo que sí, sí, ¿no? Esto lo dejo ahí. Vale, vámonos. ¿Cómo subo ahora? Toma el cubo de agua. Me jode porque no voy a poder tapar eso, pero bueno. Espera. ¡Que me ahogo! De hecho, ahora que me fijo, me he tirado, ¿sabes? Sí, mira. O sea, no se va a hacer porque como te tires y no mires, te puede caer encima un bicho. ¡Ah! Ya empezamos. Joder, ya empezamos tan pronto. Dios santo. ¿Cómo voy de armadura? Pues da jodidísimo. Fome, ya solo tengo dos piezas. Hay que irse de aquí ya. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Que no tengo armadura. ¿Puedo pasar alguna cuestión? ¿De alguna forma este bosque tiene? ¿Sí? ¡Ah! No anda el caballo. ¡Mierda la agua! No puedo por ahí. Hay que atravesar por la foresta. ¿Qué está esto? Y cae de bárbaro ya, ¿sabes? Por encima, claro. Tiene sentido. No tiene sentido. Espérate. No, por ahí no puedo. Espérate. Tiene que haber una forma de subir. Espérate. Ay, Dios mío, lo he conseguido. Maravilloso. Madre mía, el plan. The Ultimate Plan funciona. Puedo atravesar el bosque por arriba. Qué sentido, ¿no? Madre mía, mejor música para una escapada, ¿sabes? Imposible. El caballo es Dios, ¿eh? O sea...
este caballo viene funcionando como Dios. Exacto. Un poco torpe a la hora de saltar, pero. Este es un mar de fancies, ¿vale? Espérate. Ya puedo poner en fancy. Creo. ¿Qué con esto no va a ser? En menos 200, creo. ¡Bueno! ¿En serio me están disparando desde tú vas a ver dónde? Mientras estoy encima de un puto bosque, o sea. ¿Qué tipo de puntería tener esa panda de cabrones? ¡Madre mía! Vale, esto ya no es bosque. No cabe, está gordo. Por lo peor que me podría pasar es que hubiera mujer esto, sinceramente. Hojas. Están bien hechas las hojas porque que te den efecto ese de putas hojas. Es verdad, son súper molestas. Por aquí no es, por otro lado. Nada como hacer parkour de caballo, ¿vale? Mal salto. Ay, nada, que den por culo, voy por otro lado. Mira que cobre el puto caballo, ¿eh? No, que llevo azúcar. Así que nos aseguramos su supervivencia, creo. Ni vas a estar en esa dirección, así que vamos a ir en esa dirección. No, si aquí hay una hoja, ¿por qué no te subes a esa puta hoja? ¡Demonios! Ay, yo más cabezón. ¡No! Tienes un poco de retraso, caballo. Y bastante obesidad. Por aquí. Ah, que está en menos 200. ¿Dónde voy? Está en negativo. Bueno, al menos aquí ya no es más tupido. Ya no es tan tupido, algo es algo. Hagamos algo. Ya no es tan tupido. ¡Oh! Montaña, ya está. GG. Y ahorita. Pues creo que hemos llegado. Porque ya estamos al lado. Este sitio me suena. Claro, desierto. Y desierto. Con mis huskies. Qué feos son los putos huskies, por Dios. Y un montón de creepers también, eso siempre. Tanto por culo. Pues misión completada. A pesar de nuestras dires y diretes, hemos llegado a nuestra base sanos y salvos. Bien. Tengo un par de cuerda, ¿no? Vamos a guardar todas mis mierdas, lo primero. Caña de azúcar, ¿puedo sacarlo por aquí? ¿Y por aquí? Sí. Aquí puedo sacar la manzana, Ender Pearls, para guardar.
Tú. Tú a cocinar. Bueno, para guardar esmeraldas, diamantes, oro, tipo chitas. Tenete y los bebé. Cuero. Pues 46 de cuero. Así que es worth. No necesito más cofres. ¿Tengo cofres? Siempre solo tener cofres, así que. A ver si lo ven un momento. Ahí. Bueno, date que te lo. ¿Pero dónde vas? No te vayas de aventuras, cabezón. Estate ahí, quieto. No te vayas, Muchas gracias. ¿Dónde está la cuerda? Demonios. Que estoy hasta nervioso. ¿Dónde está mi cuerda? Aquí está mi cuerda. Ven aquí. Ya está nervioso perdido. Ven aquí. Ahí. Tú, quieto. Ahí. Ya no molestas. Aquí puedo guardar todo esto. Me voy a hacer una pechera o algo, ¿no? Me voy a echar un casco. Un bloque, una pechera. Y un casco. ¡Worth! Ya tengo armadura otra vez. Al fin. Cuero o carbón. Vale. ¿Cuánto llevamos de directo? Yo ando yo ya un poco. Llevamos 2 horas. Bueno, pues como. ¿Qué os parece si dejamos el directo por aquí, vale? Nos hemos metido 2 horas entre pecho y espalda, son casi ya las 7:15. Así que creo que vamos a dejarlo por aquí. Espero como siempre que os haya gustado este pedazo de directo. Muchas gracias a toda esa gente que me ha dado follow hoy. Lo voy a decir por orden al revés, ¿vale? Y sin mirar el Steams, creo. No me acuerdo cómo se llama. Muchas gracias al señor Cristian. No, pillante que mira el Steam, ¿no? Porque ya no me acuerdo el nombre. Me cago en Cristian, no sé qué era. A Cristian más algo, ¿vale? Pero no me juzguéis, ¿vale? Soy persona. Vamos a verlo en un momento. A ver, aquí. ¿Por qué nunca lo tendré puesto? Siempre me olvido tenerlo puesto. Me encanta la musicote. Vale, a ver cómo está. Vale, Julian Gray, muchas gracias por el follow. También al señor Café, que ha estado por ahí stalkeando como buen stalker. ¿Qué has estado ahí? Por supuesto a Cheche por su follow, Yanni. También muchas gracias por haber estado por aquí dándolo todo en el chat al señor Ani, otra vez, claro, porque yo le doy gracias 2 veces. A su voice también, que ha estado por aquí. A Paloma, por supuesto, que está todas las veces y todos los días. Al señor Chechevini, hoy no me has decepcionado. También a Arcaplay, que ha estado por aquí dando un saludito, aunque no ha estado mucho tiempo, por gracia. Mañana es miércoles, así que mañana tocará como siempre otro directito a la misma hora, más o menos 5 de la tarde, 6 de la tarde, según. Le avisaré por Twitter, por supuesto. Y le seguiremos dando caña a este subito. Ya veremos qué hacemos, pero creo que ya ha tocado un poquito algo de encantamiento, ¿sabes que sí? Así que mañana más y mejor. Ah, y por supuesto, te lo pico un poño. ¡Chao!